Señor, abre mis labios. Vivir junto a él la vida eterna. Amén.
Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti, ladrón. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Tierra reseca, acostada sin agua. Cuando me dejó de perdonar en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubiloso. Que de hecho me acuerdo de ti y me dando mérito en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Tiene amor más grande que la vida por sus amigos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y aguas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y alados, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón,
No sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando a la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los números príncipes sobre toda la tierra. Fuerza de salvación en la
de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo, de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que en tu inefable misericordia elegiste a San Mateo para transformarlo de recaudador de impuestos en un apóstol, haz que también nosotros, imitando su ejemplo y apoyados por su intercesión, te sigamos con fidelidad, cualesquiera que sean las circunstancias de nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, protesta mientras nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Cumple con tu verdad misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidas y bienvenidos, queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, con los padres capellanes, los diáconos y los servidores, la ofrecemos al Señor. En acción de gracias por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos del Club de Banqueros de México. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe les piden. También oramos por el grupo de ministros extraordinarios de la Comunión Eucarística de la Basílica que esta mañana están en retiro espiritual. Ofrecemos también nuestra oración en acción de gracias por el tercer aniversario sacerdotal del Padre Jesús Mateo Cristino que está entre nosotros. Rogamos también por el eterno descanso de Jennifer Eunice Delgado, María del Socorro Gómez, Ángela Guevara. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Amados, te bendecimos,
presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Sin
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la Iglesia es el gran proyecto que Dios tiene en su mente, antes incluso de la creación del mundo, que todos lleguemos a ser uno en Cristo. La Iglesia no es una mera comunidad de fe que peregrina por este mundo, pues en las comunidades se dan muchas tensiones que han roto la unidad. La Iglesia es la esposa de Cristo, que se hace una con Él y se convierte en signo verdadero de su presencia, llena de humildad, de mansedumbre, de paciencia y capaz de soportar a todos por amor. En esta Iglesia, que es un solo cuerpo y un solo espíritu, cada uno recibe la gracia según la medida del don de Cristo. A unos los ha constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Ninguno puede llenarse de orgullo y pensar que ha agotado en sí mismo la presencia de Cristo. Nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia a la medida de los dones de Cristo, y conservando la unidad en un solo espíritu, todos transformados en Cristo, debemos ponernos al servicio de la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Porque mientras haya divisiones entre nosotros, nos mordamos unos a otros, tal vez podamos decir que nuestra vida cristiana se desenvuelve en una comunidad de creyentes en Cristo, pero difícilmente podríamos decir que somos la Iglesia, la esposa de Cristo. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Mateo. Su vocación es muy significativa. Jesús elige a un publicano, o sea, a un recaudador de impuestos al servicio de Roma. Y como todos los publicanos, con mala fama entre el pueblo. Jesús le da un voto de confianza sin pedirle confesiones públicas de conversión.
Mateo le sigue con la presteza, dejándolo todo, y le ofrece en su casa una buena comida a la que también invita a otros publicanos, con escándalo de aquellos que se llaman buenos. Es la ocasión para que Jesús pueda expresar la finalidad de su misión. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Quién de nosotros puede decir, mis hermanas y hermanos, que no tiene pecado? Y a pesar de nuestras esclavitudes a Él, a pesar de las grandes injusticias que hayamos cometido en contra de nuestro prójimo y de las grandes traiciones a Cristo y a su iglesia, Él vuelve a pasar junto a nosotros y nos llama para que vayamos tras sus huellas. El poder de su palabra es un poder salvador que nos llama siempre a la vida, que nos libra de nuestras tinieblas de maldad y que nos saca a la luz para que seamos criaturas nuevas en Cristo. Pero hermanas y hermanos, no basta haber recibido los dones de Dios. Los que vivimos en comunión de vida con Cristo debemos hacer nuestros los mismos sentimientos del corazón misericordioso del Señor y trabajar para que el proyecto de Dios sobre la iglesia, nuevo pueblo de Dios, unido por amor y por un mismo espíritu, se haga realidad ya desde ahora entre nosotros. Una iglesia que se encerrara para recibir en su seno solo a los puros, a los buenos, a los santos, y se cerrara a los pecadores, no podría en verdad llamarse iglesia de Cristo. Jesús ama a los pecadores no porque quiera que continuemos pecando, sino porque quiere sanar nuestras heridas para que arrepentidos, renovados en Él, convertidos en Él, en hijos de Dios, sea nuestro el reino de los cielos. Como auténtica iglesia de Cristo, este camino y ejemplo del Señor es el que impulsa nuestra labor evangelizadora. El Señor, pasando junto a nosotros, nos ha dicho a cada uno: sígueme. Y nosotros, convocados por Él en esta casita sagrada, esta mañana, estamos en su presencia para dejarnos no solo instruir, sino transformar por su palabra poderosa que nos perdona, nos santifica y nos va configurando día a día hasta que lleguemos a ser hombres perfectos y alcancemos nuestra plenitud en Cristo Jesús. Él esta mañana nos sienta a su mesa. A nosotros, pecadores, amados por Él, amados hasta el extremo, de tal forma que se entregó por nosotros para santificarnos, pues nos quiere totalmente renovados para poder presentarnos justos y santos ante su Padre Dios. Por tanto, hermanas y hermanos, dejémonos amar por el Señor. Permitámosle llevar a cabo en nosotros su obra salvadora. Amados por Dios y reconciliados con Él en Cristo Jesús, seamos la iglesia de Cristo que continúa en nuestro mundo y su historia la encarnación del Hijo de Dios. Sigamos trabajando constantemente por la justicia, por el amor fraterno, por la paz. No seamos ocasión de división ni de luchas fratricidas entre nosotros. A pesar de que contemplemos grandes miserias y pecados en nuestro prójimo, jamás lo rechacemos. Antes, al contrario, acerquémonos y convivamos con Él, no para irnos con Él tras las huellas de la maldad y del pecado, sino para ganarlo para Cristo con actitudes de amor, de alegría, de bondad, de justicia y de paz. Pues así como nosotros hemos sido amados por Cristo, así debemos amarnos entre nosotros. Y así como el Señor sale al encuentro de nosotros pecadores para salvarnos, así salgamos al encuentro de los pecadores para ayudarlos a volver a la casa de nuestro Dios y Padre, que es lleno de bondad y de misericordia
para con todos nosotros. Pues bien, hermanos, que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda hoy por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la intercesión de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de saber aceptar en nosotros el perdón de nuestros pecados, de saber aceptar la vida, de saber aceptar el Espíritu que proceden de Él, de tal forma que juntos podamos formar en Cristo su verdadera iglesia. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y fieles a las enseñanzas de la apostólica, intercedamos por nuestros hermanos, los hombres y mujeres de nuestro mundo, diciendo, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia, que recuerda hoy con veneración el martirio del apóstol y evangelista San Mateo, sea iluminada por su evangelio y fortalecida por su testimonio y ayudada por su intercesión. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en sus sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Dios de misericordia revele el evangelio de salvación a los que sufren ante las dudas o viven en la indiferencia. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los apóstoles e iluminados por sus enseñanzas. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos del Club de Banqueros de México. Oremos. Escúchanos, Señor. En acción de gracias por el tercer aniversario sacerdotal del Padre Jesús Mateo Cristino, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nuestros difuntos, en particular por Jennifer Eunice Delgado, María del Socorro Gómez, Angelita Guevara, oremos. Escúchanos, Señor. Por los ministros extraordinarios de la Comunión Eucarística de la Basílica que se encuentran en retiro espiritual, oremos. Escúchanos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, de California y el Bajío, oremos. Escúchanos, Señor. Señor Dios de nuestros padres, que has querido que el testimonio de los apóstoles fuera columna y fundamento del nuevo Israel, la iglesia de tu Hijo, escucha nuestras oraciones y por la intercesión del apóstol y evangelista San Mateo, da cumplimiento a nuestros deseos. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Mateo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Alberto, la paz del Señor esté con tu espíritu. La paz del Señor esté con tu espíritu. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Cristo. El cuerpo de Cristo también. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos ahora a todos ustedes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a los hermanos ancianos y enfermos
que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Bendigo también las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, que quiso en su providencia amorosa enviar a Santa María de Guadalupe para anunciarnos su amor, compasión, auxilio y defensa, los llene de sus bendiciones. Amén. Que los acompañe siempre la protección de Santa María de Guadalupe, la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive. Amén. Y que a todos ustedes que se han reunido hoy en esta casita sagrada al encuentro de la siempre Virgen María, les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día, un feliz retorno a sus hogares.